Hola, ¿qué tal nuevamente, amigos? Soy Tefe Coyote F1 y aquí les traigo en esta ocasión otro artículo noticioso más relacionado con la Fórmula 1. Y bueno, como sabemos, así fue la emotiva llamada por teléfono de Charles Leclerc a Sergio Checo Pérez. Y bueno, como sabemos, el monegasco lloró cuando vio la celebración del podio de Checo en el reciente Gran Premio de México, o sea, su gran premio local. Y bueno, vamos a hablar un poco de aquello. Bueno, como sabemos, las imágenes de la tercera plaza de Checo Pérez en el Autódromo Hermano Rodríguez dio la vuelta al mundo. Toda la afición mexicana y su familia arroparon al corredor local hasta tal punto que cautivó a varios de sus grandes rivales. Como sabemos, el padre de Checo Pérez, o sea, Antonio Pérez Gaviray, ex piloto y ex preparador de automóviles de carrera, reveló en declaración en exclusiva al medio Marca Claro México la llamada por sorpresa que recibió su hijo el domingo por parte del actual piloto oficial de escudería Ferrari, o sea, Charles Leclerc, luego de finalizar el reciente Gran Premio México. Bueno, Checo recibió una llamada ayer de Charles Leclerc, eso lo que confesó su mismísimo padre, que se mostró eufórico en el Foro Sol con la tercera posición de Checo Pérez. El padre del piloto oficial de Red Bull Racing compartió la conversación entre su hijo y el joven piloto monegasco mediante el teléfono. Bueno, estas fueron las declaraciones al respecto literales de Leclerc, que dice así: Checo, no sabes lo feliz que me hizo ver a tus padres festejar de esa forma. Se me llenaron los ojos de lágrimas, me hubiera encantado que mi padre me viera así. Eso es lo que reconoció emocionado el joven piloto de 24 años de edad. Bueno, Leclerc perdió a su padre Hervé Leclerc, ex piloto de automovilismo con tan solo 19 años y a falta de 3 días de la celebración del Gran Premio Azerbaiyán de la temporada 2017. En aquel momento Leclerc dominaba el campeonato de Fórmula 2. Fue precisamente en Bakú, a más de 4.500 kilómetros de distancia respecto a su casa, donde se enteró de aquella trágica noticia. Bueno, a pesar de aquello, el monegasco tiró de fuerza de voluntad y obtuvo la pole, la victoria principal, las dos vueltas rápidas el fin de semana y un segundo lugar por la sanción en la carrera al sprint, carrera en la que se había resultado vencedor, luego salir octavo, luego de la parrilla invertida, pero que debido a una sanción se vio arrastrando a la segunda plaza. Bueno, el padre de Checo Pérez quedó perplejo, puesto que desconocía el contexto de Charles. Y bueno, esto fue lo que él dijo: bueno, yo no sabía que el padre de Charles había fallecido ni que Charles había llamado a Checo. Eso es lo que añadió el mismísimo Antonio, asombrado por la inesperada y emotiva felicitación del piloto oficial de escudería Ferrari a su hijo. Y con esto me despido, adiós, que me fuera, chao.